Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Daniel Parada, enviándoles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Y hoy nos reencontramos en esta nueva cápsula, llamada Los estados físicos de la materia junto a fuerza y movimiento. Comenzaremos trabajando esta primera parte, conceptos, para ir entendiendo y referentes a los estados de la materia y sus propiedades. Este material está elaborado para trabajar estas dos semanas del 3 al 14 de agosto. El desempeño esperado que trabajaremos en esta cápsula es comprender e identificar las propiedades físicas de la materia. Se desprende nuestra competencia y damos respuesta al objetivo priorizado número 11 que se encuentra en nuestro programa de estudio.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante, que pesa 4.000 kilos, tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con un litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos 1 litro, y el resultado es el volumen de la piedra, es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. ¿Fácil a que sí? Para medir el volumen de un elefante necesitaríamos una piscina muy grande. La materia tiene unas características específicas como el color, el sabor, la dureza, la elasticidad, la temperatura o la densidad que nos permite diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene unas características propias. Por ejemplo, la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí, aunque las dos están buenísimas. Bueno, ya sabéis que todas las cosas están hechas de materia y que ésta tiene propiedades generales como la masa y el volumen y propiedades específicas como el color, el sabor o la densidad, que son las que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. ¡Adiós amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Interesante video que acabamos de observar. Es muy importante que a cada video que tú observes coloques mucha atención porque los conceptos que nos entregan nos ayudan a comprender lo que ahora vamos a trabajar. Así que ten a mano tu libro de estudio y comenzamos a hacer esta nueva actividad. Recuerdo que las tareas que vamos a trabajar en el libro son exclusiva responsabilidad tuya. Puesto que esto nos va a ayudar, ¿cierto?, que nosotros al final de la actividad respondamos la evaluación formativa, que es lo que a mí me interesa que tú compartas. Pero para llegar a ese camino final, tenemos que ir comprendiendo, viendo el video y trabajando estas páginas. Bien, entonces, vamos a primero observar en la página 122, te vas a responder esto, este cuadro que acá aparece. ¿Qué es lo que dice? Según lo que tú estimas, y ya lo observamos en el video, aprendiendo el concepto de masa, lo vas a enumerar desde menor a mayor masa. En aquí tú colocas los números. Luego vamos a enumerar, según tu estimación, los objetos de menor a mayor, pero esta vez que tengan cierto un menor volumen. Y luego las preguntas C, D y E, la idea es que tú puedas reflexionar y respondiendo de manera oral. No las respondas en otro.
A continuación, leer comprensivamente y subrayar este párrafo importante buscar que es materia. Y luego, dibuja un objeto de tu sala de clases. Vamos a recordar nuestra sala que tenga masa y volumen. Tan simplemente un objeto. En la página 123 van a leer comprensivamente y subrayar lo que tú consideras más importante. Aquí es bueno que utilices la lista de colores, un destacador que te pueda ayudar. Desde ya te ayudo que es importante que tú tengas la definición clara de lo que son las propiedades físicas que se encuentra en la parte superior. Y luego que tú ya lees comprensivamente el texto, podrás responder cierto la actividad y la pregunta que aquí te pide nuevamente un dibujo. ¿Qué cuerpo o objeto de los que tú conoces tiene un gran volumen pero una pequeña masa? Dibuja. Recuerda que puedes buscar ayuda con tus papás, con un adulto, con un hermano, cierto, que te puede ir ayudando a ir respondiendo a esta actividad. Luego vamos a hacer la actividad de la página 125. Acá vamos a señalar un ejemplo de agua en estado sólido, lo escribimos acá, líquido, lo escribimos acá, y gaseoso, lo escribimos acá. Luego vamos a responder la tabla según la actividad que nos van preguntando acá en la parte izquierda. La característica, ¿cierto?, y el agua en estado sólido, si tiene forma definida, sí o no, tienes que responder. En estado líquido y en estado gaseoso lo mismo. Luego ahora vamos a ver el tema del volumen. Si tiene cierto volumen definido, sí o no, en estado sólido, en estado
estado, ¿cierto?, líquido o en estado gaseoso. Y nuevamente, reflexión, no lo tenéis que dividir y responder en otro lado. ¿Qué tienen en común el agua sólida y la líquida? ¿En qué se diferencia? Son reflexiones que tuvieron que hacer. ¿Qué tienen en común el agua líquida y la gaseosa? ¿En qué se diferencia? Luego, pasamos, ¿cierto?, a leer el texto que está a continuación y responder la actividad. Muy importante, ¿cierto?, aquí que tú puedas dibujar ejemplos de objetos que se encuentren en los estados sólido, líquido y gaseoso. Siguiente página, página 126. Nuevamente, leer comprensivamente. Aquí es importante que tú puedas reconocer cómo se encuentran las partículas en los distintos estados, sólido, líquido y gaseoso. También saber ejemplos, para luego, ¿cierto?, completar la actividad, donde nos pide comparar las características del estado, ¿cierto?, de la materia, completando esta tabla que aquí está. Bien, y llegamos a una parte sumamente importante.
nuestra evaluación formativa. Esto es lo que yo te voy a pedir que me compartas, que me lo envíes al correo. Y vas a trabajar, ¿cierto?, según lo que tú ya viste en el texto y también lo observado, ¿cierto?, en el video, que si tienes la necesidad lo puedes volver a ver. Entonces, en el cuaderno vamos a anotar el título, ¿cierto? Puedes anotar lo que comenzamos al principio, ¿cierto? Los estados físicos de la materia, qué materia, lo que tú quieras. Y respondemos entonces, primera pregunta. La copiamos, ¿qué materia? Y la respondemos de inmediato según lo que tú acabas de trabajar. Luego vamos a definir masa, volumen y propiedades físicas. Esto, si tú quieres buscar información en internet, ningún problema. Y luego, ¿cierto?, vamos a dibujar las partículas según el estado de la materia que corresponda. Además, ¿cierto?, de colocar un ejemplo. Entonces tú aquí dibujas las partículas, cómo son en estado sólido, cómo se encuentran, y algún ejemplo, ¿cierto?, de cualquier objeto en estado sólido. Lo mismo para el estado líquido y lo mismo para el estado gaseoso. A esto te invito a que le saques una fotografía y me lo puedas compartir a mi correo. Y llegamos a la parte final. Esa ha sido la actividad del día de hoy. Espero que te haya gustado, que haya quedado más claro. Recuerda que nosotros nos vamos a encontrar en la clase online para poder trabajar y respondiendo ciertas dudas que tú tengas. Además, ¿cierto?, ese día es para que nosotros podamos reimplementar, viendo tus actividades, viendo que las tengas correctas y podamos, ¿cierto?, ir avanzando. Te recuerdo, una vez finalizada la evaluación formativa, compárteme una fotografía de tu trabajo al correo danielparada@institutoclaret.cl con nombre y curso, no te olvides. Plazo para enviarme esta información el viernes 14 de agosto. Desde ya, muchas gracias. Y recuerda, si perteneces al cuarto A o al cuarto D, compártelo directamente con la profesora Nadia San Martín al correo que aquí aparece. Espero, chicos, que se encuentren bien, que sigan cuidándose. Es importante para nosotros que ustedes también se encuentren sumamente bien en sus casas junto a su familia. Un abrazo grande y cualquier duda, ya saben mi correo. Estoy atento a ustedes. Cariños.